Y vamos a hablar de la causa revelación. Recordemos, embrujo y revelación son las dos causas más grandes de corrupción en la historia de la provincia de Chubut, detonadas casi en sintonía con el fallecimiento del exgobernador Mario Das Neves e involucró, deja al descubierto, una red de retornos y coimas en la obra pública en la que quedaron los altos funcionarios del gabinete de Mario Das Neves procesados y también una serie de empresarios que poco a poco fueron recibiendo la probation. Hoy el fiscal Marcos Napoli presentó ante el juez Piñera el pedido de homologación de juicio abreviado para Gonzalo Carpintero y Pablo Oca. Carpintero estaba en la unidad de secretaría de gobernación, Pablo Oca venía de estar en recaudación y estuvo a cargo de economía también. Los dos con cargos vinculados a enriquecimiento ilícito y partícipe para Oca. Bueno, este fue el pedido que implica inhabilitación perpetua para Carpintero y una multa de 70 millones de pesos aproximadamente. Facu habló con Napoli y esto decía. Le hemos pedido al juez que condene a Carpintero y a Oca en su condición de funcionarios públicos en el momento de la comisión de los hechos. En particular a Pablo Oca, la pena de 3 años de efectivo cumplimiento más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También le hemos requerido que lo condene a Carpintero Patterson a la pena de 3 años también de efectivo cumplimiento por enriquecimiento ilícito, con la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y con una multa que está evaluada en bienes. En realidad va a devolver bien a favor del Estado para cumplir con esta multa, la que asciende aproximadamente, como habíamos dicho en un principio, a unos 70 millones de pesos. Digamos, no es dinero en efectivo lo que paga, pero los inmuebles que están valuados en dólares y más una camioneta SW4, que también tiene un valor importante, van a ser todos puestos a disposición del Estado. Doctor, ¿esto es un buen acuerdo para la Fiscalía? Digo, porque en primer término pareciera ser un poco exigua la pena en algún punto. Sí, no, lo cierto es que lo que la Fiscalía evalúa, y por eso sí lo consideramos un buen acuerdo, es la potencia probatoria que tendría en un debate, en un juicio oral y público, y la certeza de lograrlo. Y esto uno evalúa ventajas y desventajas y debilidades y fortalezas. Por supuesto que la defensa hace lo mismo, ¿no? A ver, para ponerlo en palabras que cualquiera pueda entender, digamos, ustedes quizá dudaban de la potencialidad que tendrían en un debate horario público de comprobar estos hechos. No sé si de comprobarlo, sí respecto a la respuesta punitiva, ¿no? Porque si bien nosotros, si bien nosotros podríamos en un debate lograr una pena mayor, podrían también salir absueltos, ¿no? Para ponerlo en términos populares, lo que yo privilegié principalmente es pájaro en mano que no sigue volando, claramente. Bueno, ahí estaba la conversación de Facu Lanota hoy con el fiscal Napoli. Algunas cosas para destacar. La pena de efectivo cumplimiento que está pidiendo, de hecho están a punto de cumplirla los dos, porque están detenidos desde que empezó este proceso, con lo cual, terminado el acuerdo, el juez tiene 5 días para determinar su decisión sobre la posibilidad de juicio abreviado. Le quedarían pocos meses más. Sacarle los 70 millones de pesos que robó no sería ningún punitivo, porque es justamente sacarle lo mal habido. Y el castigo principal, ¿cuál sería en este caso? La inhabilitación perpetua. Ahora, ¿cuál es el problema en nuestra provincia? Vimos que Gilardino está inhabilitado para ejercer cargos públicos, ex ministro coordinador de gabinete, por una causa de corrupción y, sin embargo, estaba ejerciendo un cargo público en el Ministerio de Familia bajo la órbita de Cecilia Torres Otarola. ¿Qué otra cosa vemos en la provincia? El empresario comodorense, sindicado en esta causa como el cajero de las coimas de la obra pública de Comodoro, que estuvo detenido acá en la comisaría de Mosconi, hoy vuelve a aparecer en boletines oficiales como adjudicatario de obra pública. Se sigue contratando a las empresas involucradas en esta causa. Entonces, bueno, más vale pájaro en mano, decía el fiscal Napoli. Sin embargo, nos deja un sabor amargo, los 100 volando a los ciudadanos, sobre todo porque recordamos que cuando estalló esta causa, por ejemplo, el fiscal también decía que estaba a las claras en la investigación que el gobernador Mario Das Neves no podía desconocer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la investigación no llegó hasta él ni a su entorno.
ni a los bienes que dejó legados. Esa es la situación hoy en la provincia con la causa revelación. Cristian, te consultamos a vos cómo repercute también allí en la zona del Valle, en la zona de Madryn, esta novedad. Bueno, la verdad es que es bastante complicado no ser tal vez críticos con el approach, si se quiere, de la justicia, ¿no? Le están tirando un piedrazo a un tanque, básicamente, porque nada cambia, nadie va a ir preso y, como bien decía Silvina, más vale pájaro en mano que 100 volando, pero esos 100 volando van a seguir volando en la provincia del Chubut, ¿no? Uno esperaba que tal vez este tipo de causas resonantes que mostraron, digamos, lo peor de la corrupción, ¿no? Y cómo ese dinero hoy falta en los bolsillos de empleados públicos, y de golpe tenemos un empleado público condenado que, porque era empleado público, que va a tener que devolver 70 millones de pesos en bienes, ¿no? ¿Qué empleado público puede tener ese dinero en bienes? O sea, a ese nivel ha llegado la corrupción de este tipo de causas. Hay que ver si tal vez en un debate hubiesen logrado una condena, porque eso el fiscal lo dice hoy por hoy, que ya está el acuerdo para elevar la causa a juicio abreviado. Yo creo que ha sido un poco débil, tal vez, ¿no? El rol de la justicia. Pero bueno, es una cuestión que también va a tener que juzgar la ciudadanía, ¿no?, en los próximos años. Aporto dos cuestiones aquí. Una que tiene que ver con la cuestión de la multa, porque era más extensa la charla con Marcos Napoli, te mostramos un resumen. Yo le preguntaba esto de por qué la multa tiene el valor de las cosas que robó. En definitiva, no es una multa, no es punitivo, es simplemente una devolución. Bueno, nos decía Napoli que la legislación, al momento de cometerse el hecho, decía precisamente que los montos debían ser cercanos al 50% de lo que se había comprobado que se robó. Hoy la legislación cambió y la devolución tiene que ser de entre el doble o el triple de lo que se pueda comprobar que se obtuvo ilícitamente. Con lo cual, digamos, con la legislación de hoy tendrían que devolver por lo menos el doble o el triple de lo que se robaron. Esto, como no es retroactiva la norma, esto se aplica según la ley de ese momento. Y otra cosa para mencionar es que se prueba para Carpintero el enriquecimiento ilícito, pero no fueron por la figura de ser parte de una asociación ilícita, que es un delito más gravoso y que es un delito que sí hubiera tenido seguramente una pena bastante mayor. Bueno, eligieron en este acuerdo de juicio abreviado dejar de lado esa acusación, quizá por falta de pruebas, quizá porque no tenían fe de lo que habían obtenido como material probatorio, y solamente fueron por el enriquecimiento ilícito, que de las dos acusaciones es la menor en cuanto ahí está la conveniencia, claro, también al dolo. Claro. Yo creo que ya que estamos con frases coloquiales, esto es como cuando dos personas tienen una discusión y hay gente alrededor, y uno le dice al amigo, agárrame que le voy a pegar, ¿viste? Agárrame que lo mato. Y no pasa nada. Claro, el mensaje a la sociedad, ¿no? Porque reconocen ellos el delito, reconocen lo que hicieron, sin embargo la pena es exigua, o por lo menos a mi criterio no es la que se esperaba en su momento cuando se inició la investigación, que quizás la sociedad esperaba que se llegase a eso. El mensaje que queda dando vuelta también me parece que la sociedad deberá evaluar. Dos datos concretos sobre esta causa que vale la pena refrescarlos porque la gente no tiene por qué saberlo o recordarlo en su casa. En Brujo y Revelación investigan retorno, coimas y toda la corrupción en obra pública desde que Mario Das Neves asume su tercer mandato de gobierno, diciembre de 2015, hasta que fallece, octubre de 2017. En ese lapso, el gobierno de Mario Das Neves tomó el endeudamiento del Bocade de 650 millones de dólares, que es lo que nos está complicando ahora. Evidentemente no era para hacer obras, sino para hacer la diferencia para su círculo. Sobre Gonzalo Carpintero Patterson, vale la pena recordar que era del grupo que el propio gobernador extinto Mario Das Neves promocionaba como los jóvenes brillantes de la provincia de Chubut, y que al momento de hacerse con estos más de 70 millones de pesos que ahora tiene que devolver porque se robó, era un pinche, porque tenía un cargo en el grupo de gobierno, en la Secretaría de Gobernación, pero no manejaba presupuesto, no tomaba decisiones importantes, era un joven brillante para hacer negocios propios, si vamos a la definición. Porque Oca, el otro que está imputado, manejaba la cartera de economía, sí tenía poder de decisión, sí manejaba un presupuesto,
sí valía su firma. Patterson, Carpintero Patterson, no, igual que Diego Correa, igual que Chito Alarcón, hasta la gente de ceremonial quedó pegada por llevarse lo que no le correspondía en esta última gestión de Mario Das Neves. Bueno, a punto entonces de salir en libertad tras haber pagado 70 millones de pesos, si tenemos en cuenta que la pena que están pidiendo y esto se llega a homologar, ya prácticamente está computada. Bueno, hay que reconocerlo de brillantes, ¿no? Porque le han ganado el sistema. Exacto. Muy bien, por eso era valioso el aporte que hacía Facundo, de que la figura mayor finalmente no prevaleció, prevalece la figura menor, que en definitiva termina siendo, parece, un manual para enriquecerse, ¿no? Porque devolvés la mitad de lo que se comprobó, sabiendo que tal vez el beneficio de la duda nos deja la pregunta de que hay mucho que no se comprobó. Bueno, hay que recalcar que si ese mismo delito se cometiera hoy, devolvés el doble o el triple de lo que te robaste. La norma era, no es retroactiva, entonces no se puede aplicar con esos términos para algo que pasó en 2017. Chicos, y de los empresarios no se habló más, se los miró como si hubieran sido víctimas de un sistema que si no participaban de los retornos no podían trabajar, cosa que no es tan así porque hay empresas que no estuvieron imputadas ni estaban. Federico Pichone era el empresario que estaba sindicado como cajero de la coima en Comodoro Rivadavia, titular de la empresa Nitens. La empresa Nitens aparece en boletines oficiales recientes adjudicando obra pública vinculada a energía. Muy bien, hasta ahí entonces, repasando este tema, uno de los temas centrales de esta jornada, y creo que alguien lo mencionaba por allí, lo hemos comentado también, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde falta ese dinero que anda por ahí dando vuelta en estas causas? Bueno, todo eso que falta repercute en el funcionamiento de la provincia.